medida empezará a regir a partir de los 3 meses de la promulgación de esta norma en Gaceta Oficial. Pero ya el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la ley 214 que establece el uso de la placa por 5 años. Importante, los pagos se harán anualmente como actualmente ocurre. Recuerde que debe cumplir con los pagos de paz y salvo, revisado vehicular, valor de la calcomanía del permiso de circulación municipal, aun cuando la placa mantenga vigencia de 5 años. Los municipios y las entidades del Estado seguirán realizando anualmente los pagos por la fabricación de las latas de placas, vehiculares y calcomanías al Centro Vocacional Chapala para continuar contribuyendo con el sostenimiento de los programas educativos y sociales que mantiene este centro educativo. Esta ley busca contribuir a mitigar el daño ecológico causado por el aluminio calibre 24 utilizado en este proceso de fabricación, ya que los residuos afectan los recursos de tierra, agua y aire. Reducir su uso excesivo ayuda a evitar el daño al medio ambiente. Continuamos con ustedes y más.